Gracias, consejero. Bueno, ministra, muchas gracias por el impulso de ese convenio. También nos gustaría, ministra, que hiciera bandera de instalaciones como esta, que hacen que se rieguen 45 campos con agua reciclada, que yo creo que no hay ningún sitio en Europa, y que nos gustaría que tú también abanderas ese riego de agua reciclada en la Costa del Sol. Ministra, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, y así lo haremos. Y un dato antes de empezar: España produce el 50% de todo el agua reutilizada de la Unión Europea. El 50% es algo tremendamente importante, que además es parte y será parte de la economía circular hacia la cual todos tenemos que tender. Así que en eso estamos. Delegado del Gobierno, alcalde de Estepona, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, presidente de la Diputación de Málaga, presidenta de la Mancomunidad de la Costa del Sol, diputados, senadores, muy buenos días, tardes ya. Yo quiero empezar por indicar que el nuestro, es un gobierno que se preocupa por la preservación y por la conservación del medio ambiente, y en particular por la conservación y la preservación de nuestras aguas, de su calidad, en Andalucía y por supuesto también en el resto de España. Y por estos motivos hemos asumido un enorme esfuerzo inversor para apoyar algo que es tremendamente importante, apoyar a las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias, en el servicio que prestan a los sus servicios públicos a los ciudadanos en materia de saneamiento y depuración. Nos preocupa, y por lo tanto nos ocupamos del estado de nuestros sistemas hídricos, porque entendemos que esto es prioritario para cumplir con los objetivos ambientales que nos hemos marcado, sean nacionales, sean también compromisos europeos. Por ello, el Gobierno asume una gran responsabilidad en materia de saneamiento y depuración. Al comienzo de la décima legislatura, el primer objetivo del Gobierno fue la política de agua, y dentro de esta política de agua un apartado especial para la depuración, para el saneamiento, insisto, por lo que significa de mejora de la calidad de nuestras aguas. Por ello realizamos una auditoría en toda España para conocer la situación real de la depuración en nuestro país, y conocida, identificada el déficit que teníamos, poder priorizar las inversiones contempladas en los programas de medidas que se incorporaron a los planes de cuenca. Conocidas las necesidades, el siguiente paso que dimos fue poner en marcha un plan de medidas para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia, que denominamos como Plan Crece. Este plan prevé unas inversiones en materia de depuración de 1.100 millones de euros hasta el año 2020 para ejecutar aquellas actuaciones destinadas a conseguir que todos los municipios depuren adecuadamente y cumplir de esta manera con la normativa comunitaria en lo referente al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Gracias a este plan, al Plan Crece, en 2015 se impulsaron 55 actuaciones de saneamiento y depuración, actuaciones que estaban en marcha pero que había que acelerar. Su ejecución no se había terminado. Y desde esa fecha, además, se han licitado 61 contratos que nos han permitido iniciar 37 nuevas actuaciones de las 86 que están previstas a acometer por parte del Ministerio. Por lo que respecta a Andalucía, en el marco de este plan, desde el Ministerio invertimos en el año 2015 casi 25 millones de euros para impulsar 8 actuaciones que estaban en marcha y que tenían un importe global de inversión de 46 millones de euros. Y además, con cargo también a este Plan Crece, vamos a acometer en esta comunidad 31 nuevas actuaciones de saneamiento por valor de 230 millones de euros que complementan a la importante actuación de la Junta de Andalucía también en esta materia.
En esta materia, desde el Gobierno de España, nos hemos propuesto mejorar nuestros sistemas de depuración, apoyando así a las administraciones competentes. El proyecto que hoy inauguramos nos ha permitido, como se ha dicho, ampliar y remodelar la estación depuradora. Es una actuación que está incluida en el convenio de colaboración que firmó el entonces Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el año 2006, unos trabajos en los que se han invertido 35 millones de euros, 31 aportados por parte del Ministerio y que van a permitir depurar agua para más de 400.000 personas, lo cual nos garantizan el presente, nos aseguran también crecimientos futuros y, por supuesto, el aumento de la población que se registra en toda la costa en los meses de verano. Esta planta, por lo tanto, es absolutamente fundamental para el saneamiento integral de la costa del Sol Occidental. Va a ofrecer la posibilidad de tratar más agua, pero lo que es también especialmente importante es que el tratamiento también mejora, el tratamiento también es más exigente que el anterior y, por lo tanto, pues también contribuye a esa reutilización del agua tan importante. Como ha dicho el consejero, esta es una obra importante, pero damos un paso que no es menor, que tiene gran trascendencia, con la firma del protocolo de colaboración entre el Ministerio y la Junta de Andalucía, protocolo en el cual se definen las líneas que vamos a seguir entre las administraciones para cumplir nuestras obligaciones en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas en toda la comunidad autónoma de Andalucía. Este protocolo contempla la ejecución de un total de 149 actuaciones hasta el año 2021, una inversión estimada de 790 millones de euros, y de esas actuaciones 16 tendrán lugar en la provincia de Málaga, 31 del total de las 149 serán acometidas por la Administración General del Estado, por el Ministerio, con una inversión de 230 millones de euros. Y el conjunto de las actuaciones va a poner en funcionamiento, tendrá como resultado mejor saneamiento y depuración que darán servicio a una población de casi 2,5 millones de habitantes equivalentes. Y de esta manera, pues el Gobierno de España contribuye al beneficio de los habitantes de la Costa del Sol, a su desarrollo económico, permitiendo dotar de mejores servicios a la población. Desde el Gobierno entendemos el medio ambiente como un aliado del crecimiento y de la generación de empleo. Por ello, tratamos de compatibilizar la protección, la defensa del litoral con el desarrollo y la promoción turística de nuestra costa. Y hoy lo hacemos cuidando la calidad de nuestras aguas. El esfuerzo económico que se ha realizado y el que vamos o el que nos comprometemos hoy a realizar en el marco de este nuevo protocolo y en el marco del plan Crece nos va a permitir seguir avanzando para conseguir un objetivo que no es menor, que es de enorme importancia, y es conseguir mejorar la calidad de nuestras aguas y con esto proteger nuestra costa por un lado, también tener más protegidos nuestros ríos. Muchas gracias. Gracias, ministra. Si les parece, consejero y ministra, vamos a ir al edificio central a firmar ese protocolo. Y también permitirme la licencia, ministra. Usted nos otorgó la pajarita azul por el reciclaje. Hay alcaldes de Ojén, Istán, Mija y Manilva, y alcaldes de Estepona, para que también somos anfitriones de la pajarita para hacer la foto también con la pajarita azul. Así que muchísimas gracias a todos y pasamos a la firma del protocolo.